Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Magia. Hoy os voy a hablar sobre voltaje, intensidad, consumo eléctrico. Bueno, así sabréis cómo conectar vuestros circuitos, qué tipo de batería utilizar, cuánto os durará la batería y todas estas cosas. Ahora os lo explico. Mi nombre es Martín Andersen y estamos en Ideal Lab. Si tenéis alguna duda o consulta, recordad que podéis utilizar el hashtag de Twitter o también dejar vuestros comentarios en la parte de abajo del blog. Bueno, antes de empezar quiero aclarar que cuando hable de voltaje, también es igual que hable de fuente de alimentación o de alimentación, más que nada para que cuando hable de cualquiera de estas tres cosas me entendáis. Pasa lo mismo cuando hable de corriente o intensidad, que también son equivalentes. Para que entendáis la intensidad y el voltaje, vamos a hacer un símil. Imaginaros que tenemos un grifo o una canilla que la abrimos al máximo, pues saldrá el agua a una determinada presión. Además de la presión del agua, tenemos otro factor que es la cantidad de agua que sale, y ese sería el caudal. Si a este grifo o canilla le conectamos un sistema de riego, pues para que funcione bien, la presión del agua y la cantidad de agua tiene que ser una. Si es muy baja, tanto la presión como el caudal, pues realmente el sistema de riego no funcionará, o funcionará pues muy poquito, mientras que si la presión o el caudal son muy altos, pues se podría romper el sistema de riego este. Bueno, y en un circuito electrónico, la presión del agua sería el voltaje y el caudal de agua sería la corriente, ¿vale? Nuestro circuito necesitará un voltaje determinado y una corriente determinada. Y la corriente que necesite será lo que se llama consumo eléctrico. El voltaje viene dado por la fuente de alimentación. Si estamos utilizando pilas, baterías o un enchufe, pues cada cual tiene su voltaje determinado. Además, si estamos utilizando pilas o baterías, podremos, pues imaginaros, estas pilas que son de 1,5, pues si 1,5 no nos llega a lo que nosotros necesitamos, podríamos sumar pilas, es decir, colocar una después de la otra, que sería conectar el positivo de una con el negativo de la siguiente, y conectando esto de esta manera, 1,5 más 1,5, entre estos dos puntos, entre el positivo y el negativo de estos dos, tendremos 3 voltios. Así podríamos conectar más baterías para conseguir hasta el voltaje que necesitemos. Es muy importante siempre conectar baterías del mismo tipo. No podemos conectar pilas de estas en serie con baterías de estas, porque no nos funcionaría bien, ¿vale? Además de lo que sería el voltaje de cada pila o batería, tienen una característica que es la carga. Por ejemplo, estas baterías, pues por ejemplo, estas que son de 11,1 voltios, además tienen 1000 miliamperios, ¿vale? 1000 miliamperios por hora. Eso quiere decir que pueden ofrecer 1000 miliamperios en una hora. Esta, por ejemplo, tiene 500 miliamperios hora, o esta que tiene 180, ¿vale? Entonces, esto es la carga que tiene la batería, pero el consumo eléctrico viene dado por lo que sería el circuito o la electrónica que estemos utilizando. Entonces, nuestro circuito tendrá un consumo determinado que se mide en amperios también, que es, bueno, en amperios o miliamperios, depende de la cantidad de consumo. 1000 miliamperios es igual a 1 amperio. Seguramente, si utilizamos un circuito electrónico que funciona con batería, nos interesará saber cuánto nos va a durar esa batería. Pues la fórmula es muy sencilla. Sería el tiempo es igual a la carga de la batería dividido el consumo del circuito, ¿vale? Así que pongamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos este circuito que pongamos que consume 1000 miliamperios, ¿vale? Y tenemos una batería que nos puede dar 1000 miliamperios en una hora. Pues es fácil. El circuito consume 1000 y la batería nos puede dar 1000 en una hora. Entonces, este circuito nos durará con esta batería una hora. Si tuviéramos una batería como esta, de 5000 miliamperios o 5 amperios, el circuito pues nos podría durar 5 horas funcionando. Y si en cambio tenemos una batería de estas de 500 miliamperios o medio amperio, lo que nos durará la batería es simplemente media hora. Bueno, ahora que más o menos entendéis lo que es el voltaje, la intensidad y el consumo, ¿qué pasa si tenemos un circuito que funciona a 5 voltios, pero tenemos una batería como estas de 11,1? Pues realmente no funcionaría, ¿no? De hecho, si lo conectamos, podríamos romper el circuito. Para eso existen lo que llaman conversores de voltaje, que lo que hacen es convertir un voltaje, por lo general, superior a uno inferior. En este caso, por ejemplo, un cargador de móvil, lo que hace es convertir la corriente de la pared, que suelen ser 110, 220 voltios, a 5 voltios del USB, ¿vale? Si en este caso del circuito, que este circuito necesita 5 voltios, pues también existen conversores de voltaje, como sería este, que lo que permite sacar es, en este caso en concreto, 5 voltios y 3 amperios. Entonces, simplemente conectando la batería al conversor y el conversor al circuito, pues nuestro circuito tendría los 5 voltios que necesita y hasta 3 amperios para poder consumir.
Si necesitáis en algún momento un conversor de voltaje, lo podréis encontrar en la página web en la tienda online. Bueno, y a modo de resumen, recordad que los circuitos electrónicos necesitan un voltaje para funcionar y consumen una corriente, que sería el equivalente a una presión de agua y a un caudal de agua para que puedan funcionar, ¿vale? Si queréis saber cuánto os va a durar la batería, lo que tendríais que hacer es dividir la carga de la batería entre el consumo eléctrico de vuestro circuito. Y si necesitáis un voltaje determinado, pero vuestra batería es de un voltaje superior, recordad también que podéis utilizar conversores de voltaje. Es verdad que existe lo que se llama corriente alterna y corriente continua, pero realmente no le hagáis mucho caso a eso, porque la mayor parte de las veces que utilicemos y hablemos de voltaje en el blog, lo vamos a hacer sobre todo sobre corriente continua. Como siempre, recordad seguirnos por Facebook y por Twitter, y además suscribiros a nuestro canal de YouTube. También, a la derecha del blog, tenéis un formulario de sugerencias, e intentaré responderos en futuros episodios. En el próximo episodio os voy a mostrar diferentes tipos de sensores y cómo utilizarlos. Así que nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, aprovechad el tiempo creando magia.